Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a apps.co, Emprendimiento y Contenido Digital, una iniciativa del Ministerio de TICS. Hoy tenemos el primer bootcamp TIC legal. Nuestro tema es propiedad intelectual para las MIPYMES. Vamos a tener tres sesiones virtuales, de las cuales ya hemos tenido dos presenciales y tendremos la próxima presencial el próximo martes. Hoy tenemos entonces nuestra primer bootcamp legal virtual. El próximo lo tendremos el próximo jueves y el próximo viernes terminaremos con este ciclo de capacitaciones de propiedad intelectual para las MIPYMES. Mi nombre es Carlos Ernesto Lucio. Voy a ser hoy su capacitador. Vamos a compartir estas próximas horas. Y también estaré con ustedes virtualmente el próximo jueves y el próximo viernes. Me acompañan María Alejandra y Sergio, quienes nos van a estar ayudando, porque gracias a los adelantos de la ciencia ustedes van a poder hacer preguntas. Estas preguntas me llegan a mí y yo voy a tratar de contestarlas en tiempo real, lo cual para las personas de mi generación es casi que nuevo. El tema que nos ocupa es la propiedad intelectual para las MIPYMES. En estas tres sesiones vamos a aprender cosas muy sencillas que esperamos sean de utilidad para nuestros emprendedores y pequeños empresarios. Básicamente vamos a aprender tres cosas. Vamos a aprender lo que es la propiedad intelectual. Vamos a introducir también lo que es una pequeña empresa, lo que son las MIPYMES. Y vamos a aprender cómo se hace una empresa, cómo se formaliza una empresa, cómo se hace un registro de marca y cómo se hace un registro de obra literaria o software. Entonces, esperamos que estas cosas que vamos a aprender sean de utilidad para nuestros emprendedores. Nuestras capacitaciones se llaman propiedad intelectual para las MIPYMES. Estamos entonces en la primera filmina. Mi nombre es Carlos Ernesto Lucio. Yo tengo una maestría en ciencias sociales, en políticas de desarrollo. Tengo una maestría en literatura legal. Y soy estudiante de PhD. Soy estudiante de un tema que se llama bioética y derecho. ¿La bioética con qué tiene que ver? La bioética tiene que ver con los adelantos de la ciencia. Y tiene mucho que ver con nosotros porque lo que nosotros estamos haciendo es capacitando a los pequeños empresarios para que innoven, para que puedan tener sus empresas, para que puedan registrar sus productos y proteger su propiedad intelectual. Tenemos una agenda, ya podemos pasar, por favor. Tenemos la siguiente agenda. Primero vamos a hablar un poco de metodología y de los objetivos de esta capacitación. Esta es la agenda de esta sesión. Vamos a hablar un poco del tema metodológico y de los objetivos de esta capacitación. Luego vamos a hablar de lo que son las MIPYMES, pequeñas, medianas y microempresas y su contexto en la legislación colombiana. Luego vamos a adentrarnos en la utilidad que tiene la propiedad intelectual para las MIPYMES.
Vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Qué debo tener en cuenta en relación a la propiedad intelectual cuando una MIPYME se inicia como empresa? Luego vamos a hablar de la constitución de una empresa y vamos a ver lo simple y lo sencillo que es constituir una empresa. Yo sé que propiamente los colombianos no nos hemos caracterizado por tener un estado poco burocrático. Sin embargo, creo que hemos avanzado mucho en la flexibilización de las normas y creo que hoy podemos, todos podemos ser empresarios a muy bajo costo y debemos tratar de formalizar nuestras empresas para poder proteger nuestra propiedad intelectual, que es realmente la propiedad importante para proteger en esta nueva era de las tecnologías y de la información. Luego vamos a hablar un poco del derecho, vamos a hacer una introducción al derecho. Vamos a hablar de lo que, de cómo nos debemos acercar al derecho, cómo nos debemos acercar a la ley, por qué no debemos tenerle miedo a la ley, por qué debemos conocer todos, los ciudadanos debemos conocer la ley y debemos conocer cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones. No hay posibilidad de ser un buen ciudadano, de ser un ciudadano correcto, si no conocemos la ley. Ahora, yo soy el más consciente, siendo abogado, que la gente le tiene miedo a la ley, le tiene miedo a la ley de pronto con razón y de pronto por culpa de nosotros, los abogados, que nos preocupamos a veces por hacer las cosas difíciles. El objetivo de nuestra capacitación es hacer las cosas fáciles, es quitarle el miedo, que todos le quitemos el miedo a acercarnos a la ley y poder hacer nuestras propias gestiones. Estamos viviendo en una era también de donde no hay opción distinta a ser autodidacta y tenemos todas las facilidades para ser autodidactas y para hacer las cosas por nosotros mismos. Podemos decir que estamos en una nueva ilustración, parafraseando un poco a un filósofo muy importante, Immanuel Kant, que decía que la ilustración se caracterizaba porque debíamos pensar por nosotros mismos. Pues ahora debemos pensar por nosotros mismos y hacer por nosotros mismos. Ese es nuestro objetivo, hacer las cosas por nosotros mismos. Y aquí vamos a aprender cómo acercarnos al derecho, cómo formalizar nuestras empresas, cómo registrar nuestras marcas y cómo registrar nuestras obras literarias o digitales, en este caso como un software. ¿Cómo lo podemos registrar? ¿Dónde lo debemos hacer? ¿Y qué requerimos para hacerlo? Muy bien. Luego vamos a ir al concepto de propiedad intelectual, que es el concepto central de nuestras capacitaciones. La propiedad intelectual está dividida para nuestros propósitos en dos campos: los derechos de autor y la propiedad industrial. Cuando hablamos de derechos de autor, hablamos de la propiedad intelectual sobre obras literarias o artísticas. Y los software que desarrollemos están en este campo. Y cuando hablamos de propiedad industrial, estamos haciendo referencia a la propiedad intelectual que tiene una función industrial y una utilidad. Posteriormente vamos a hablar de las diferencias entre lo que es la propiedad intelectual y lo que es los derechos de autor y la propiedad industrial. Luego vamos a hablar sobre por qué sirve la propiedad intelectual en las MIPYMES. Y luego vamos a hablar básicamente de dos instituciones, que son las instituciones que van a tener relación con nosotros, que es la Superintendencia de Industria y Comercio, en el campo de las marcas y las patentes, y la Dirección Nacional de Derechos de Autor del Ministerio de Interior, en el caso de las obras artísticas, literarias o software que queramos registrar. Vamos a empezar entonces. Ya saben ustedes que tienen
La posibilidad de hacer preguntas. Aquí estamos con María Alejandra y con Sergio. Ellos me van a mostrar aquí en una pantalla que tenemos al frente las preguntas. Ustedes nos dirán cuáles son sus intereses, de dónde se está haciendo la pregunta y trataremos de contestar a todas sus inquietudes. Y es que cuando hablamos de metodología, debemos necesariamente hablar de algo que se llama la mayéutica. La mayéutica es la forma de aprender a través de las preguntas. Es una metodología de la ciencia y una metodología del conocimiento. ¿Y por qué hablamos de metodología cuando estamos capacitando en propiedad intelectual? Pues hombre, porque todos los adelantos de la ciencia, todos los adelantos científicos han tenido una metodología. No es posible el adelanto científico sin una metodología. La rama de la filosofía que estudia la metodología del conocimiento se llama la epistemología. Y la mayéutica es una forma de descubrir conocimiento a través de hacernos preguntas. Etimológicamente, la palabra mayéutica, que viene del griego, significa perito en partos. La mayéutica es como parir. Es un método aplicado por Sócrates a través del cual el maestro le hace al alumno preguntas. Y por medio de esas preguntas se va descubriendo el conocimiento. La filosofía griega está dividida entre los socráticos y los presocráticos. Con Sócrates empieza prácticamente que la filosofía con la escritura. Antes de Sócrates tenemos otros filósofos, pero el conocimiento de los filósofos anteriores a Sócrates los conocemos a través de Platón en lo que se llaman los discursos de Sócrates que escribe Platón. El método de hacernos preguntas, nos dice Sócrates, es un método cruel, es un método de interrogación, pero es un método que indudablemente desencadena la iluminación. La verdad está en nosotros mismos. No hay nada nuevo, pero debemos descubrirla. Por eso son tan importantes sus preguntas. No las dejen pasar y trataremos de absolver todo lo que sea de utilidad para ustedes. Nuestro objetivo es ser lo más prácticos posibles para entregarles a ustedes herramientas útiles para que como emprendedores puedan desarrollar sus proyectos. Yo debo decir que soy un gran admirador del emprendimiento. Yo lo he estudiado desde la filosofía, el tema de la innovación, pero me parecen mucho más valientes los emprendedores, las personas que son capaces de lanzarse al agua, de tomar riesgos y de hacer sus propias empresas. A diferencia de personas como yo, que somos empleados, los emprendedores tienen una gran virtud y es que son los que sustentan nuestra economía. La pequeña empresa conforma un porcentaje fundamental de nuestra economía. Es más, la mayoría de nuestras empresas, de las empresas en Colombia, son empresas de pequeño volumen. Y me parece que ahí está el sustento del desarrollo. Si no tuviéramos empresas, si no fuéramos empresarios, si no hubiéramos protegido la propiedad y especialmente la propiedad intelectual, seguramente hoy no habríamos tenido el adelanto de la ciencia que hoy tenemos, no habríamos podido llegar a la luna, no habríamos podido desarrollar los computadores y la tecnología, no estaríamos viviendo en una nueva era de la información y del conocimiento. Este proceso mayéutico de la mayéutica, que es el conocimiento, es un método del conocimiento a través de las preguntas, es dialéctico. La dialéctica tiene que ver con una conversación.
El conocimiento dialéctico es un conocimiento posterior, obviamente, a la mayéutica, y la dialéctica es una teoría del siglo XVIII que algunos han llamado la teoría de los contrapuestos. Es un discurso donde se interpone una concepción, que es una tesis, y se confronta ante una antítesis, y de esa confrontación sacamos una síntesis. La mayéutica tiene que ver con la dialéctica en la medida en que cuando nos hacemos preguntas, tratamos de confrontar esas preguntas para buscar soluciones o síntesis a nuestras preguntas. Todas las preguntas son adecuadas, no hay preguntas que no sean adecuadas. El hecho de que me surjan preguntas es la única forma de entender o de percibir que entiendo. El entendimiento, las preguntas solo surgen cuando hay entendimiento. Nosotros los profesores, lo decimos mucho, solo entendemos las cosas cuando somos capaces de explicarlo de manera simple. En la clase que tuvimos presencial, le contaba a los compañeros que estuvieron con nosotros que yo traté de explicarle a mi señora cómo era el sistema electoral norteamericano. Y cuando traté de explicárselo, me di cuenta de que no lo entendía. La única manera de entender y de comprobar que entiendo algo es cuando soy capaz de explicarlo de una manera simple y sencilla. Nuestro método mayéutico, dialéctico, es un método inductivo que va de lo particular hacia lo general. Y nosotros vamos desde la propiedad intelectual, que es nuestro centro, propiedad intelectual para las MIPYMES, hasta todos y cada uno de los problemas que ustedes nos planteen, a los cuales trataremos de encontrarle soluciones. Cuando hablamos de la dialéctica y del método, no podemos, no podemos dejar a un lado a un señor que se llamó René Descartes, que se inventa una cosa que se llama el discurso del método. Recordemos que esto es en los principios de la Ilustración, estamos saliendo de la Edad Media, estamos entrando al Renacimiento en el arte y estamos entrando a la Ilustración en la filosofía. Y como decíamos anteriormente, la razón es algo distinto a la fe. Y es por eso decimos que es el final de la escolástica y es el principio de la filosofía moderna. Cuando salimos de la fe, que es la escolástica, y nos adentramos en la filosofía moderna, nos adentramos en el mundo de la razón. ¿Y qué es la razón? ¿Cómo se razona? La razón es, para razonar necesitamos tener un método generalmente de comprobación, un método de observación, un método que nos permite a través de los sentidos percibir. Ya no estamos en el mundo de la metafísica, sino estamos en el mundo de la física. No estamos en el mundo de lo que no vemos, sino estamos en el mundo de lo que vemos. Y aquí vale la pena hacer alusión a algo muy interesante y muy importante, un libro fundamental en la historia de la cultura y de la tecnociencia, que se llama La estructura de las revoluciones tecnocientíficas, de Thomas Kuhn, uno de los libros más importantes de la historia de la ciencia. Y él nos dice, el señor Thomas Kuhn nos dice que ha habido unas revoluciones tecnocientíficas. Yo creo que hay una revolución tecnocientífica que se llama la era de la información y de la tecnología. Y
El señor Thomas Kuhn nos habla de una revolución tecnocientífica que se da cuando se pasa del teocentrismo al antropocentrismo, o sea, cuando descubrimos que la Tierra no es el centro del universo. ¿Y cómo descubrimos que la Tierra no es el centro del universo? Pues lo descubre el señor Galileo a través de una observación muy simple, y es que cada 100 años hay un eclipse de sol que hace que la órbita de Mercurio pase entre la Tierra y el Sol. A través de esa simple observación, el señor Galileo dedujo que nosotros como planetas, igual que Mercurio, debíamos girar alrededor del Sol. Eso hizo que todo el entendimiento a partir de ese descubrimiento fuera distinto. Y yo quiero decir que ahora, en la época de la ciencia y de la tecnología y de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, estamos en una especie de revolución tecnocientífica. Nos comentan que nos están viendo desde Cúcuta. Me dicen aquí por una pantalla que debo preguntar quiénes nos están observando para que se comuniquen con nosotros a través del Facebook, lo cual es una total maravilla poder estar comunicándonos en este momento con personas en distintas partes del país. Saludamos entonces afectuosamente a nuestros amigos de Cúcuta. Y realmente estamos en una revolución de las ciencias y de las comunicaciones. Yo les decía aquí a los compañeros de la mesa que cuando yo estaba en el colegio no teníamos computadores, o estaban empezando los computadores. Hoy en día sería increíble o inverosímil pensar en las ciencias sin los computadores. Pues hombre, hasta hace 25 o 26 años toda la ciencia estaba basada en un conocimiento, pero no teníamos computadores. La revolución de las comunicaciones ha sido una revolución supremamente rápida que tiene unas características y unas condiciones muy particulares, y debo decir que este es un poco el tema de mi tesis doctoral, que es el tema de la bioética, y es que las revoluciones científicas o los cambios científicos tienen implicaciones éticas. Eso es algo muy importante que tenemos que aprender como sociedad. Tienen implicaciones éticas desde la posibilidad que todos tengamos acceso a las tecnologías, pero también tiene implicaciones éticas en relación a sus usos. ¿Cómo usamos la tecnología? ¿Qué significa la tecnología en nuestras relaciones interpersonales? ¿Qué significa la tecnología en nuestras posibilidades de hacer empresa? ¿Qué significa las tecnologías de la información en nuestras posibilidades de formalizar nuestras empresas o de registrar nuestras marcas o de desarrollar un proyecto literario o artístico? Definitivamente hoy es absolutamente distinto a lo que era cuando yo estaba en el colegio hace 26 años. Entonces, es muy importante que entendamos que la tecnología tiene unas implicaciones éticas, que la tecnología no es neutral y que todo adelanto tecnológico tiene que ser analizado desde la filosofía y desde la ética. La ética es una parte de la filosofía. Cuando hacemos ética, cuando hablamos de la ética, hablamos de una parte de la filosofía que se encarga del estudio de las diferentes aproximaciones morales en la sociedad. ¿Qué significa que hay distintas aproximaciones morales? Pues hombre, que hay distintas costumbres, que hay distintas culturas. Nosotros mismos somos un país multicultural y multiétnico. Aquí estamos conectados con Barranquilla y con Bucaramanga, que son dos regiones muy importantes del país a las cuales saludamos, pero que culturalmente tienen grandes diferencias. Unos son costeños y los otros santandereanos. Y no digamos las diferencias entre
entre los nariñenses y los llaneros, o entre los chocoanos y los boyacenses. Entonces, somos un país multiétnico, multicultural, que tiene distintas aproximaciones hacia las cosas, distintos entendimientos hacia las cosas. Pero lo que no hay ninguna duda es que el género humano, el homínido, todos los homínidos compartimos el mismo ADN, somos exactamente los mismos, tanto en el Japón como en la China, como en Sudamérica, como en el Asia y como en el África. Entonces, estamos en el mundo del racionalismo, estamos en el mundo de la verdad, estamos en el mundo de la metodología, estamos en el mundo en el que no podemos hacer las cosas sin metodología, estamos en un mundo en el que el conocimiento nos dice atrevámonos a pensar por nosotros mismos, en el que el mundo nos dice aprendamos a hacer las cosas por nosotros mismos, estamos en un mundo en el que debemos ser autodidactas, estamos en un mundo en el que debemos poder nosotros mismos formalizar nuestras empresas, registrar nuestras marcas, registrar nuestras patentes si las tenemos, pagar nuestros impuestos en línea, registrar nuestras obras literarias y artísticas y tener el mundo a nuestros pies, a nuestra disposición, en este mundo revolucionario de las tecnologías de la información y el conocimiento, donde podemos tener fe. Y podemos ser católicos o protestantes o mahometanos o budistas, pero la razón es la que tiene que ver con nuestro desarrollo científico y tecnológico. Este señor René Descartes nos habla de la duda metódica. Esto tiene que ver también con hacernos preguntas. Si nos hacemos preguntas y si dudamos es porque estamos entendiendo. Este mundo del racionalismo y este mundo de la ilustración y del atreverse a pensar por nosotros mismos, es un mundo cartesiano, es un mundo donde la información está ligada a sistemas mecánicos. Se pensaba en su momento que el mundo era una especie de máquina, que el cuerpo era una especie de máquina, que la sociedad era una especie de máquina, que todo estaba, que las leyes de la mecánica eran las que regían la armonía entre el cuerpo y la sociedad, entre la sociedad y el mundo, entre el mundo y los astros. Y no estaban muy alejados de la realidad. Parecemos unas máquinas que todavía no comprendemos. En su totalidad. El señor René Descartes es el creador del mecanicismo y de la geometría analítica. Cuando hablamos de mecanicismo, hablamos de las sociedades de la ilustración y de las sociedades de la industrialización. La industrialización nace en 1700 con tres grandes inventos, que son la máquina de vapor, la máquina textil y, bueno, un poco anterior, la imprenta que nos permite hacer cosas en masa, producir en masa, producir con economías de escala, producir con gran rendimiento. Ahí empieza nuestra revolución industrial y de ahí al Challenger y de ahí al transbordador espacial. Y de ahí a los recursos energéticos y a las necesidades de los recursos energéticos, y de ahí al mundo hecho de rascacielos y a la utilización del acero y a los grandes descubrimientos de la humanidad. Esa sociedad de la revolución industrial es una sociedad del capitalismo. El capitalismo nos aproxima. Y lo que nos cuenta es que los medios de producción, que son la tierra, el capital y el trabajo, con esos tres medios de producción podemos hacer todo lo demás. Pero esa teoría capitalista de la tierra, el capital y el trabajo ahora se ve afectada profundamente por el conocimiento.
Ahora lo que realmente vale es el conocimiento. Y si el Estado se conformó para la protección de la propiedad privada, la propiedad física, el Estado moderno existe para la protección de la propiedad intelectual, que es nuestro tema. Entonces, ¿cómo vamos a abordar nuestro tema metodológicamente? Bueno, nuestro objetivo es el siguiente. Nosotros pretendemos construir un elemento práctico que contribuya a poner la propiedad intelectual al alcance de todos. No es posible tener empresas sin propiedad intelectual. Realmente, la propiedad que debemos proteger es la propiedad intelectual. Entonces nosotros queremos, de una manera práctica, darle a todos nuestros microempresarios o empresarios del Ministerio TIC herramientas sencillas y simples para que entiendan lo que es la propiedad intelectual. Y estoy seguro que al finalizar estas charlas vamos a saber lo que es la propiedad intelectual. Entonces pretendemos de manera sencilla exponer los temas que requieren saber cualquier empresario que produzca o utilice bienes intelectuales de cualquier naturaleza. Repito, no es posible ser empresario sin la protección de la propiedad intelectual. No es posible tener una fábrica de empanadas exitosa sin la protección de la propiedad intelectual. Y pongo el ejemplo de las empanadas porque es el ejemplo más colombiano de todos y porque es el ejemplo que más se aproxima a la manera de nosotros los colombianos de entender nuestros negocios. De pronto es posible tener un puesto de empanadas, pero si queremos formalizarlo y queremos tener un tamaño adecuado y queremos ser grandes y queremos vender de manera importante y sistemática, debemos tener cuidado de la propiedad intelectual. Ese conocimiento lo vamos a adquirir para tener un convencimiento. Si no tenemos ese convencimiento, nuestro propósito y nuestro objetivo no se cumple. Debemos tener un convencimiento de que la propiedad intelectual y la protección que haga de la propiedad intelectual no es un asunto solo de grandes empresas. De grandes empresas a las cuales, si ustedes van y acuden a un bufete de abogados, un bufete de abogados les va a cobrar fácilmente 5 millones de pesos por formalizar sus empresas. Cuando es algo que pueden hacer ustedes perfectamente, sin necesidad de pagar un peso. No debemos creer en trámites costosos ni en asesorías fantasiosas, porque nos tratan de ocultar en el fondo la realidad y el conocimiento. Hoy en día, nosotros podemos formalizar nuestra empresa, registrar nuestras marcas o registrar nuestros productos intelectuales y protegerlos a un costo casi que insignificante para lo que era hace algunos años. Entonces, ese es nuestro objetivo. Esperamos que al final de esta charla y de las que tenemos el próximo jueves y viernes, lo podamos lograr. Que ustedes sientan que pueden individualmente aproximarse al conocimiento de la propiedad intelectual y proteger su propiedad intelectual de manera adecuada en una empresa formalizada. Bueno, entonces, ¿cuál es nuestro contexto? Podemos pasar. Estamos en el mundo de las MIPYMES. Entonces, ¿qué son las MIPYMES? Las MIPYMES son las medianas, pequeñas y microempresas. Y más que todo, debo decir que estamos nosotros en el mundo de las microempresas. Y lo vamos a ver en la próxima filmina porque es que las microempresas, cuando hablamos de microempresas, hablamos de empresas
hasta de 10 empleados. 10 empleados en el mundo moderno o en las empresas modernas es casi que una empresa grande. La estadística es muy clara. El 98% de los negocios en Colombia son medianas, pequeñas o microempresas. O sea que solo el 2% son grandes empresas. Pueden, es correcto, pero pueden agrupar una cantidad importante de los recursos y del PIB de la nación. Sin embargo, en número de empresas, si ustedes se van a las cámaras de comercio, que son donde están registradas las empresas, miran cómo están constituidas, vamos a ver que el 98% de ellas son medianas, pequeñas y microempresas. Y en estas encontramos al 33% de la población ocupada. Y debemos decir aquí una cosa importante. Sin embargo, seguimos siendo un país con un alto grado de informalidad, casi del 50%. Y eso es una cosa que debemos tratar de solucionar. Y eso es algo con lo que tenemos que lidiar y que debemos que enfrentarnos, porque cuando usted no tiene una empresa formalizada, pues no puede hacer protección ni de sus marcas ni de su propiedad intelectual. Debemos propender con mucha conciencia en formalizar nuestras empresas para poder proteger nuestra propiedad intelectual. En el sector industrial, las medianas, pequeñas y microempresas significan el 60% de los empleos y aportan el 48% del valor agregado de la economía. En el comercio, la proporción es mucho mayor. El 95% de los comerciantes en Colombia son medianos, pequeños o microempresarios. Y el 74% del valor agregado lo aportan estas pequeñas, medianas y microempresas. Sin embargo, aquí hay una estadística que es muy importante para nosotros y es que el 50% de las microempresas desaparecen con las primeras crisis económicas por su necesidad de capital ante la baja demanda agregada de la economía. Y aquí vale la pena hacer una pequeña acotación sobre la economía y sobre los ciclos de la economía. Esto no le sobra a nadie. La economía, a partir del señor Milton Keynes, es cíclica. ¿Qué significa que es cíclica? Significa que la economía, que hay ciclos crecientes en la economía y que hay ciclos decrecientes en la economía. Yo debo decir que eso es un poco como la vida. Hay momentos en que uno está en el ciclo creciente de la vida y otros momentos en que está en el ciclo decreciente de la vida. Hay momentos en que uno tiene confianza sobre la economía y hay momentos en que uno tiene desconfianza sobre la economía. Cuando uno tiene confianza en la economía, en su propia economía doméstica, es más propenso a gastar. Cuando uno tiene pesimismo sobre su propia economía doméstica, tiende a ahorrar. Lo mismo pasa con la economía de los países y con la economía mundial. Hay ciclos de expansión económica y hay ciclos de contracción económica. Cuando hablamos que la demanda agregada de la economía tiene bajas o tiene reducciones, significa que está la economía en un ciclo decreciente. Por eso, para que una empresa sobreviva, debe estar preparada tanto para los ciclos crecientes de la economía como para los ciclos decrecientes de la economía. Si la compañía o la empresa es muy pequeña y no está preparada para las vacas flacas, tienden en un 50% a desaparecer. Ha pasado muchas veces que muchas empresas empiezan en un ciclo creciente de la economía, les va muy bien, hacen muchos gastos, se expanden de manera irracional, y cuando llegan los ciclos decrecientes de la economía, cuando hay una contracción económica, cuando no hay gastos, cuando la gente ya no consume y cuando sus productos no son consumidos, en ese momento tienden estas microempresas a desaparecer.
Eso no nos puede pasar, nosotros tenemos que ser muy conscientes de esta situación y debemos siempre tener un tamaño proporcional de nuestras empresas. Muy bien. ¿Cómo están constituidas las pequeñas, medianas y microempresas? Bueno, fíjense ustedes. Una mediana empresa es una empresa entre 51 y 200 trabajadores. Eso es un monstruo de grande. Con un valor tributario en VTs hasta de 610 mil. Una pequeña empresa, que es algo como más cercano a nuestros propósitos, es una empresa entre 11 y 50 trabajadores, lo cual es realmente grande. Y con un capital suscrito entre 500, un salarios mínimos legales vigentes y 5.000 salarios mínimos legales vigentes. Los salarios mínimos legales vigentes están como en 850 mil pesos, lo que significaría que estamos hablando de empresas que tienen capitales aproximados a los 400 millones de pesos. Esto ya es una cosa grande para nuestras proporciones. Entonces nosotros estamos en el mundo de las microempresas. Nosotros los emprendedores estamos en el mundo de las microempresas, queremos ser microempresas, además que las microempresas nos dan ciertas prerrogativas desde el punto de vista legal. Obviamente que no podemos pagar impuestos los microempresarios igual que los grandes empresarios. No tiene mucho sentido que los pequeños empresarios pagaran impuestos como lo pagan las grandes empresas del país. Es lógico y es deseable que el Estado proteja y promocione la microempresa. ¿Y por qué es deseable esto? Hombre, pues porque generamos el 50% de los empleos del país y porque somos el 98% de las empresas constituidas en el país. Somos el sustento de la economía. Entonces nosotros nos vamos a centrar más que todo aquí, en el mundo de las microempresas. De empresas hasta de 10 trabajadores, pueden ser empresas unipersonales también, con capitales suscritos hasta de 500 millones de pesos, o sea, capitales de hasta 400 millones de pesos por aproximados. Y estas empresas, pequeñas microempresas que yo quiero formalizar, tienen ciertas prerrogativas desde el punto de vista de su formación y desde el punto de vista de su manejo. Ahora bien, es cierto, las empresas cuando se formalizan, lo primero que deben hacer es registrarse ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y ante las cámaras de comercio respectivas. Pero no le tengamos miedo a eso, que vamos a aprender aquí muy claramente cómo se va a hacer, cuáles son los requisitos para hacerlo y cómo lo tenemos que hacer. Entonces, lo primero es que hay dos entidades que hacen parte de nuestro proceso de formalizar una empresa. Se llaman las cámaras de comercio de cada una de las ciudades y se llaman las direcciones de impuestos y aduanas, la DIAN. Entonces, en mi ciudad, en la ciudad donde esté, yo voy a la dirección de, a la Cámara de Comercio de la ciudad donde esté y puedo registrar mi empresa. Y también me dirijo a la Secretaría de Hacienda respectiva o a la oficina de la DIAN respectiva y obtengo mi NIT. Mi NIT es un número tributario y es el número que me distingue como empresa. Y en la Cámara de Comercio lo que yo hago es mi registro mercantil. Son dos cosas que debo hacer. ¿Qué formalidades requiero para eso? Muy pocas. Las vamos a explicar con todo detenimiento y con toda claridad. Si yo no hago esto, no puedo proteger mi propiedad intelectual. Si yo no hago esto, no tengo una razón social que proteger. Si no hago esto, no tengo una marca que proteger.
Si no hago esto, no tengo un dominio de Internet que proteger. Entonces, debo formalizar mi empresa para poder hacer esta protección a la propiedad intelectual. Entonces, miremos un poco de la regulación. Las MIPYMES están reguladas por la ley 590 del 10 de julio del 2000, por la cual se promueve el desarrollo integral de la micro, pequeña y mediana empresa. Entonces, ¿qué nos dice esta ley 590? Esta ley 590 del 2000 nos dice quiénes son las medianas empresas, quiénes son las pequeñas empresas y quiénes son las microempresas. Esa ley fue modificada por la ley 905, que promociona la microempresa, y también por la ley 1258 del 2008, por la cual se crean las asociaciones por acciones simplificadas. No le tengamos miedo a esto tampoco. Pongo estas leyes aquí para que nos aproximemos a ellas, para que hagamos una lectura sobre ellas, pero lo que tenemos que entender es que nosotros, para empezar como microempresarios, debemos es tener un registro mercantil y debemos tener un número NIT. El registro mercantil lo obtenemos en la Cámara de Comercio respectiva y el NIT lo obtenemos en la Secretaría de Hacienda de nuestra ciudad o nuestro municipio o en la DIAN, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Aquí hay un tema que ha sido muy criticado y es la dificultad que tienen las microempresas para financiarse. Y yo estoy un poco de acuerdo con esto. Las microempresas deberían ser más financiadas en el país. Si entendemos que el acceso a los servicios bancarios, a la financiación, es un servicio público, las microempresas deberían ser las primeras en ser financiadas. Sin embargo, debo también decir que hoy, en el mundo de hoy, hay una cantidad de opciones nuevas. Hay fondos de riesgo internacionales a los cuales yo les puedo presentar mis proyectos. Hay capitales de riesgos que se mueven en muchas direcciones y generalmente muy ligados a el mundo de las TIC. Entonces, no le tengamos miedo, tratemos de formalizar nuestras empresas y tratemos de tener mucha inventiva para obtener información sobre financiación de nuestras microempresas. Hay ciertas entidades a las cuales puede uno acudir a buscar mecanismos de financiación, pero no deja de haber críticas sobre sus tasas de interés y no deja de haber críticas sobre sus capacidades de préstamo y no deja de haber críticas realmente sobre sus portafolios en microempresas. Sin embargo, debemos propender y debemos entender que si tenemos una buena idea, los recursos para desarrollarla deben ser algo subsidiario. Los debemos encontrar con nuestras familias, con la banca comercial, con la banca pública, acercándonos a fundaciones, acercándonos al sector público, buscando financiamiento, vendiendo nuestros proyectos o buscando capital de riesgo en distintas partes. Entonces, no nos podemos desanimar porque decimos que no tenemos financiación y que por ende, al no tener financiación, no podemos desarrollar nuestros proyectos. Hay miles de ejemplos de personas que han sido capaces de desarrollar sus proyectos y que han buscado financiación con mucha inventiva. Si ustedes creen en su producto, deben ser capaces de desarrollarlo. Sigamos. Entonces, ¿qué es un registro mercantil? Es un documento privado. ¿Qué significa que es un documento privado? Pues hombre, que lo puedo hacer en mi casa. ¿Lo puedo hacer yo mismo? Sí, lo puedo hacer yo mismo. ¿Necesito que sea notarizado o que vaya a una notaría? No. ¿Es recomendable ir a una notaría para obtener esta asesoría? Es posible que sí. En todas las notarías,
Uno puede ir y decir que quiere un ejemplo de un registro mercantil y que quiere constituir una empresa y puede llegar y le deben dar a uno unos ejemplos sobre registros mercantiles y debería uno tener la asesoría necesaria para poder uno hacer este documento privado que luego debo registrar ante la Cámara de Comercio. Pero supongamos que no lo quiero notariado. Entonces, ¿qué hago? Cojo una hoja, en esa hoja pongo mi nombre, mi documento de identificación, mi domicilio, la dirección de la empresa, puede ser mi mismo domicilio, y aquí viene lo importante, la denominación o razón social de la empresa. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y debo tener muy claro qué es lo que voy a hacer y cuál es el nombre de mi empresa. Es recomendable que la razón social de mi empresa, la marca de mi empresa y la patente de protección de mi empresa, si quisiera, tengan el mismo nombre. Sí, es recomendable. ¿Y qué característica debe tener ese nombre? Hombre, pues lo más importante es que no lo tenga nadie más. ¿Y cómo hago para saber que no lo tiene nadie más? Pues debo ir a la Cámara de Comercio de mi ciudad, donde yo quiero desarrollar mi negocio, y debo preguntar ahí si el nombre que yo quiero registrar ya está registrado o no. Si el nombre ya ha registrado, pues debo buscar otro. Si el nombre no está registrado, pues es el nombre adecuado para registrar. ¿Cualquier nombre es adecuado? Cualquier nombre es adecuado. ¿El nombre XXXYYYZZZ es adecuado? Sí, ese nombre es un nombre adecuado. ¿Puedo poner el nombre que desee? Puedo poner el nombre que desee. La razón social es un nombre que distingue mi empresa. Ese nombre se circunscribe a un territorio donde yo registro mi empresa. Si quiero desarrollar mi negocio en la ciudad de Ibagué, debo acudir a la Cámara de Comercio en la ciudad de Ibagué y registrar mi nombre en la Cámara de Ibagué. Supongamos que quiero hacer paletas, a mí me dicen caliche y entonces vamos a decir que quiero poner paletas caliche. ¿Paletas caliche está registrada en Ibagué? No lo sé. Voy a la Cámara de Comercio de Ibagué y pregunto si paletas caliche está registrada. Si está registrada, me busco otro nombre. Si no está registrada, registro ese nombre. Debo decir en este documento privado por cuánto tiempo quiero constituir esta empresa, aunque también la puedo constituir de manera indefinida. Debo ser muy claro en decir cuál es la actividad principal a la que me voy a dedicar. Y esta actividad debe ser una actividad lícita. Por ejemplo, la pornografía infantil no es una actividad lícita, por ende, no podría registrar una empresa para desarrollar dicha actividad. O el robo de autopartes o la fabricación de granadas. Pero mi fábrica de paletas la puedo registrar, sin ningún problema. ¿Cuál es mi actividad? La fabricación de helados y paletas comestibles, hechas en agua y en leche, producidas con frutas naturales, con aditivos artificiales que me permitan su preservación en el tiempo. También debo decir cuál es el monto de mi capital y describir los bienes que hacen parte de mi empresa. Yo puedo tener una empresa con muy poco capital y puedo incorporar en esa empresa algunos bienes. La valoración de esos bienes puede incorporar la propiedad intelectual. Por ende, si yo tengo una magnífica idea, que yo creo que esa magnífica idea vale 1.000 millones de pesos o vale 100 millones de pesos, cuando yo registre mi empresa, voy a registrarla por un valor mínimo de 100 millones de pesos porque tengo una gran idea que vale 100 millones de pesos y que es Paletas Caliche, que ya tengo un nombre,
que voy a tener una marca, tengo una marca muy importante, que me distinguen en toda la ciudad. Y con esto, en el futuro, podría de pronto darle licencias a otros para que vendan mis helados en otras ciudades del país, haciendo el registro respectivo. O puedo ampliar mi negocio y además de producir paletas caliche, voy a producir además chicles. Y podría hacer otro tipo de cosas. Y también debo ser muy claro en ese documento sobre cómo es la forma de administración, quién es el representante legal de esa empresa, cuáles son sus socios, si hay socios o no los hay, si es una empresa de una sola persona o no, quién es el representante legal. Y el representante legal es el obligado a contraer derechos y obligaciones de mi empresa. Por ende, el representante legal es el que debe pagarle los impuestos, es el que debe suscribir los contratos, es el que debe contratar a los empleados, es el que debe acudir ante una posible demanda, si hay alguna controversia que tenga que ver con mi empresa, es el que debe suscribir los contratos de arrendamiento del local que voy a gestionar para poder tener mi empresa, etcétera, etcétera. ¿Qué más se necesita para constituir mi empresa? Nada más. Absolutamente nada más. Y esto es muy importante. Todos podemos tener una empresa. Debemos proteger nuestras ideas. Nadie, el que no proteja sus ideas, no tiene ninguna posibilidad de proteger su propiedad intelectual y de tener un tamaño, digamos que importante, tener una empresa de tamaño importante. Entonces, yo puedo en una hojita poner estas características, llamar a la Cámara de Comercio de mi ciudad, pedir una cita, llegar allá y suscribir mi empresa. ¿Necesito algo más? No necesito nada más. Muy bien. Obviamente, cuando ya tenga constituida mi empresa, debo ir a la DIAN a obtener mi NIT. Esa es una obligación que me la hacen clara y patente en el momento en que yo constituyo mi empresa en la Cámara de Comercio. Y podemos seguir. ¿Cómo debo registrar mi empresa? ¿Por qué debo registrar mi empresa en la Cámara Mercantil? Hombre, pues porque eso me da publicidad, porque eso le da legalidad a mis actos. Yo veo que ya es muy improbable que la gente haga negocios con empresas informales. Hasta cuando uno quiere pedir un ponqué para el cumpleaños del hijo o una torta para el cumpleaños del hijo, quisiera que el que se la va a preparar para que le cumpla tenga un NIT y tenga una empresa formalizada y tenga una razón social. Cada día más, cualquier negocio va a requerir que se haya constituido una empresa para que los demás quieran hacer negocios conmigo. En la Cámara de Comercio hay un formulario de constitución que lo debo suscribir. ¿Puedo renovar anualmente mi empresa? Claro que sí. Repito que debemos escoger un nombre, una razón social que no tengan otras empresas. Eso también lo hago en la Cámara de Comercio. Esa consulta la debo hacer en la Cámara de Comercio. Y otra cosa importante que ustedes deben saber mucho mejor que yo, porque digamos que hay casi que más dominios en Internet que empresas en Colombia, es que para poder promocionar mi empresa, como yo ya estoy en un mercado globalizado, yo ya no solo estoy en un mercado localizado en una pequeña ciudad, yo puedo acceder al mundo entero. Y para eso debo tener un dominio de internet, una página con un dominio para poder promocionar mis productos y servicios. Esto es algo muy importante
Y esto también es algo que no vale mayor cosa, no son recursos muy cuantiosos y son, digamos, que los mínimos que debemos tener para tener una empresa, para tener una empresa formalizada en Colombia. Entonces, no necesito más. Primero voy a la Cámara de Comercio, luego voy a la DIAN. Primero voy a la Cámara de Comercio, nos preguntan, y luego voy a la DIAN. Nos pregunta Giovanni Castellanos. Primero voy a la Cámara de Comercio, primero pregunto en la Cámara de Comercio, señores Cámara de Comercio, yo quiero poner una empresa que se llama Paletas Caliche. ¿En dónde? Aquí en mi ciudad de Ibagué. Perfecto. Señores Cámara de Comercio de Ibagué, ¿puedo suscribir la empresa Paletas Caliche? Me contesta la Cámara de Comercio, sí. Cuando me conteste sí, entonces registro, hago el registro mercantil en dicha Cámara de Comercio con el nombre de Paletas Caliche. Me preguntan aquí, nos pregunta Leonardo Ramírez si las aplicaciones se pueden registrar como propiedad intelectual. La respuesta es sí. ¿Cómo se deben registrar? Se deben registrar, esto lo vamos a ver de manera clara en nuestra sesión del viernes, pero digo, la respuesta es sí y se registran ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del Interior. Muy bien. Vamos a seguir. Vamos a hacer una pequeña introducción al derecho. No nos vamos a demorar mucho, pero me parece que es una cosa fundamental. Decíamos al principio de nuestra charla que para ser un buen ciudadano hay que conocer las leyes. La única manera de saber cuáles son mis derechos y cuáles son mis obligaciones es conociendo las leyes. ¿Cuáles leyes? Pues las de mi país. Hay dos tipos de normas. Los dos sistemas normativos que existen en la humanidad son las normas morales y son las normas jurídicas. Las normas morales son las de la urbanidad de Carreño, que últimamente han dicho que están de moda y que van a volver a todos los colegios del país. Bueno, me parece muy bien. Pero creo yo que en las normas jurídicas están realmente las normas importantes para la convivencia. Las normas morales nos dicen, por ejemplo, que cuando lleguemos a alguna parte debemos saludar de manera cordial, o que cuando alguien estornuda debemos decir salud, o que debemos presentarnos de manera adecuada y dar la mano, etcétera, etcétera. Son normas que tienen que ver más con las cosas convencionales y cuando se infringen estas normas el Estado no aparece, no hay un Estado punitivo que me juzgue por ello. Ahora, cuando se infringen las normas morales, la misma sociedad puede castigar moralmente al infractor. Pero nosotros estamos en el mundo de las normas jurídicas. Entonces, ¿cuáles son las características de las normas jurídicas? Las características de las normas jurídicas es que hay un Estado que es el que me obliga a que las cumpla. Y que yo debo hacer, y que tengo derecho a hacer todo lo que no se me está prohibido. Es algo muy importante, sobre todo en el mundo de los negocios. Y que, además, si cumplo con estas normas, pues estas normas jurídicas son una especie de pacto de paz de la sociedad. Debería ser capaz de ser un buen ciudadano y de vivir armónicamente con los demás. Por eso es tan importante el respeto de las normas jurídicas y es algo que todos debemos aprender para ser ciudadanos, los ciudadanos que todos queremos ser. El derecho, la ley, debe ser un instrumento útil para todos. Debemos aprender a utilizar el derecho. Debemos no tenerle miedo al derecho, sino utilizarlo para nuestro propio beneficio. El ciudadano debe ser un ciudadano informado para que tenga
Claridad sobre sus derechos y obligaciones. Las leyes jurídicas tienen unas jerarquías. Hay una cosa que se llama la pirámide de Kelsen, que significa que hay unas normas de mayor jerarquía que otras. ¿Cuáles son las normas de mayor jerarquía? Las normas constitucionales, que son normas abiertas que establecen valores y principios. Esas son las normas de mayor jerarquía. Y esas normas de mayor jerarquía son reguladas a través de leyes, y esas leyes son reguladas a través de actos administrativos. Y ahí vamos viendo cómo bajan las jerarquías de las normas. Las normas de mayor jerarquía o más importantes son las normas constitucionales. De esas normas constitucionales se derivan normas legales. Las normas constitucionales las emite las asambleas constitucionales. La Constitución del 1991, que es la que nos rige, fue expedida por la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Es la mayor jerarquía. Luego siguen las leyes que regulan las normas constitucionales. Esas leyes que regulan las normas constitucionales las emite el Congreso. Las normas constitucionales también se pueden reformar, y se pueden reformar a través del Congreso de la República. Hay normas de menor jerarquía aún, que son los actos administrativos, que son los actos que emite el gobierno nacional. Ya no es el Congreso, sino es el gobierno nacional. Por eso las leyes dicen, generalmente dicen, el gobierno reglamentará la materia. Y sobre las leyes, el gobierno emite reglamentaciones más puntuales. Ese es el ABC de lo que tenemos que aprender. No necesitamos aprender más. Y debemos hacer una lectura de la Constitución para saber un poco cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes. Vamos a ver algunos artículos de la Constitución. El artículo 58 nos habla de la propiedad privada. Y entonces decíamos que antes lo importante era la propiedad privada. ¿Aún sigue siendo importante la propiedad privada? Sí, correcto, todavía sigue siendo importante la propiedad privada. ¿Cuáles son las obligaciones del Estado? Proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos. ¿El Estado qué debe hacer? Garantizar mi propiedad privada. Sin embargo, la propiedad privada tiene una función social, y además de tener una función social, tiene una función ecológica. Y además de tener una función social ecológica, está subordinada al bien común y a formas solidarias y asociativas de la propiedad. ¿Eso qué significa? Que aunque hay propiedad privada y aunque el Estado la protege, hay ciertas circunstancias donde la propiedad privada está supeditada al interés ecológico y a otros intereses colectivos. Por eso, se permite en Colombia la expropiación de un terreno por vía administrativa si se quiere construir una carretera. Sí, se permite. ¿Qué se debe hacer? Indemnizar al individuo. Si Bogotá quiere hacer el metro de Bogotá y debe adquirir unos predios para comprarlos para poder hacer el metro, ¿tiene derecho el Estado en hacerlo? Sí, tiene derecho el Estado en hacerlo. ¿Me puedo oponer como ciudadano? ¿Puedo oponer mis derechos, mi propiedad privada como ciudadano? Sí, es susceptible oponerse, puedo ir a un litigio, pero la Constitución es absolutamente clara en el hecho de que el interés general prima sobre el interés particular. Eso sí, seguramente voy a ser indemnizado de manera adecuada. Entonces, esto es la propiedad privada, pero vamos a ver que hay una propiedad de pronto más importante que la propiedad privada, que es la propiedad intelectual, que es la que más nos interesa. Después de la propiedad privada tenemos el derecho al trabajo, artículo 25. Podemos cambiar. Significa que todos tenemos derecho al trabajo, que el Estado debe propender para que todos tengamos derecho a trabajar. Y que realmente es muy importante trabajar porque eso
nos hace productivos en la sociedad. Las personas que se enferman generalmente no tienen, porque no tienen trabajo. El trabajo es una cosa muy importante y está protegido en la Constitución de Colombia. ¿Puedo tutelar a alguien o a la nación por no tener trabajo? No, no puedo tutelar a la nación por no tener trabajo. Sin embargo, el Estado debe propender por generar elementos que permitan que todos tengamos trabajo. Sigamos. También tenemos el derecho sobre la libertad de profesión y oficio. Eso significa que podemos escoger nuestra profesión, nuestro oficio, podemos hacer lo que queramos, podemos estudiar lo que queramos y tenemos libertad sobre eso. Sigamos. Un derecho muy importante, el derecho a la libre competencia, artículo 88 de la Constitución. Cuando se violan los derechos de propiedad intelectual, se viola la libre competencia. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. Significa que yo tengo derecho a competir en la economía. Yo tengo derecho a poner mi compañía, mi empresa de paletas Caliche, y tengo derecho a competir contra los demás, y tengo derecho a surgir, y tengo derecho a enriquecerme con mi negocio, y tengo derecho a proteger el nombre, Helados Caliche, y tengo derecho a proteger la fórmula de Helados Caliche, que es la fórmula que produce el mejor helado de la ciudad, y tengo derecho a proteger su envoltura y el diseño de su envoltura y la marca que lo mantiene, para que ningún otro pueda de manera desleal venir a competirme y a buscar provecho de lo que yo he desarrollado con tanto esfuerzo. Sigamos. La base de la economía de nuestra sociedad es la empresa. Nos dice la Constitución en su artículo 333 que la actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Hombre, pues que estamos, nosotros vivimos en un Estado que tiene una economía de mercado, que el centro de su economía es la libertad de empresa. Vivimos en una sociedad socialista o en un sistema de producción socialista. No. Vivimos en un sistema de economía de mercado, eso es lo que dice nuestra Constitución. ¿Que tiene ciertas restricciones? Sí, tiene ciertas restricciones. ¿Que tiene obligaciones? Sí, tiene obligaciones. Pero la base de nuestra economía es la libertad que tiene cada uno de poder desarrollar su proyecto empresarial. La libertad que tenemos de hacer nuestra propia empresa, de desarrollarnos de la manera que queramos. Esto que tiene que ver con el libre desarrollo de la personalidad, que también es un derecho fundamental. Nadie puede restringir este derecho. Nadie puede ir en contra de este derecho. Todos tenemos derecho a desarrollar nuestros proyectos económicos. ¿Cuál es el objetivo del desarrollar nuestros proyectos económicos? Obtener una plusvalía, obtener unos recursos, obtener un beneficio económico. Tengo derecho a proteger mis marcas, tengo derecho a proteger mis patentes, tengo derecho a proteger mis obras artísticas y mis softwares. Tengo derecho a proteger lo que ha sido creado por mi intelecto, porque lo que ha sido creado por mi intelecto es más poderoso y es más valioso que cualquier otra cosa. Un ejemplo muy importante
se refiere, por ejemplo, a las empresas farmacéuticas. Las empresas farmacéuticas más grandes del mundo, todas están cotizadas en las bolsas de valores. Son empresas que valen miles de millones de dólares y su gran valor está representado en la propiedad intelectual, en el conocimiento, en los experimentos científicos que tienen, en las patentes que tienen, en los estudios clínicos que han desarrollado, en las capacidades que tengan para curar a la humanidad. Y el principio de la economía de mercado, el principio del capitalismo, es la valoración de las empresas, es valorar nuestras ideas, es valorar nuestras ventajas competitivas. Lo que dice la teoría económica es que hay una especie de mano invisible en la economía. Esto lo dice un señor que se llamó Adam Smith. ¿Qué significa esta mano invisible en la economía? Significa que si el Estado interviene poco, si no lo regula a ultranza, las buenas ideas van a surgir. Y las personas con mejores ideas van a tener mayores respuestas lucrativas. Y las personas con mayores ideas y con más innovación son las que van a surgir y las que van a tener mayores recursos y las que se van a volver los empresarios y los innovadores del futuro. Esa es la apuesta que hace apps.com, esa es la apuesta que le está haciendo el Mintic a los emprendedores y esa es la apuesta que desde el bootcamp legal hacemos para nuestros empresarios. Sigamos. El artículo 334 nos dice una cosa también muy importante y es que la Dirección General de la Economía estará a cargo del Estado. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos el Estado, la iniciativa apps.co, el Ministerio de las TIC, está tratando de ayudar a los pequeños empresarios a que desarrollen sus proyectos productivos, sus pequeñas empresas para la comercialización de sus productos y de sus servicios, para la producción de los mismos y para la protección de su propiedad intelectual. Vamos a seguir y vamos a entrar propiamente al tema de la propiedad intelectual, porque es que la Constitución misma protege la propiedad intelectual. La Constitución misma dice, el Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley. Y me preguntarán por ahí, ¿y es que eso lo hacen todos los estados? ¿Todos los estados del mundo? ¿En Bulgaria o en Moldavia o en Siberia o en... ¿Se protege la propiedad intelectual? La respuesta es sí. Y entre más grande y más desarrollado ha sido un país, más interés tiene por proteger la propiedad intelectual. Y nosotros, como somos emprendedores y como tenemos buenas ideas, somos los interesados en proteger la propiedad intelectual. Y dice con toda claridad el artículo 61, el Estado protegerá la propiedad intelectual. Y lo dice el plan de desarrollo suscrito por el presidente Santos. Tanto el plan de desarrollo del 2010 como el plan de desarrollo del 2014. Los dos planes de desarrollo dicen y ponen en cabeza del Ministerio de las Comunicaciones, del Ministerio de las TIC, esta labor de capacitar en temas relacionados a la propiedad intelectual. Se introdujo además un artículo que le permite al gobierno nacional entregar recursos de cooperación para que las personas desarrollen sus proyectos creativos y la propiedad intelectual quede en cabeza de ellos, para que esa propiedad intelectual no quede en cabeza del Estado, sino quede en cabeza de los pequeños emprendedores. Ese fue un artículo que se introdujo en el Plan Nacional de Desarrollo, porque el Estado tenía la dificultad en que cuando
prestaba recursos y ofrecía asesoría o acompañaba el desarrollo de una iniciativa, luego llegaba la Contraloría y le decía que por las leyes que se tenían, la propiedad sobre esos bienes tenía que quedar en cabeza del Estado. Entonces el Gobierno Nacional introdujo un artículo para que de ahí en adelante la propiedad quedara, la propiedad intelectual quedara en cabeza de los pequeños empresarios y de los innovadores. Y quiero poner en este un momento un ejemplo. Yo fui contratado por el Ministerio de las TIC para hacer estas capacitaciones. Quiero pensar que estas capacitaciones son una especie de obra literaria o artística. Me dirán ustedes que aquí no hay nada nuevo. Yo les diré que tienen toda la razón. Aquí no hay nada nuevo. De hecho, trato cada vez que doy una información de decir de dónde viene esa información. Porque lo que estamos haciendo precisamente es proteger la propiedad intelectual de otros. Por ejemplo, las estadísticas que pusimos sobre las MIPYMES son estadísticas que tomamos del Ministerio de Comercio. Y debemos decirlo, debemos decir que esas estadísticas son tomadas del Ministerio de Comercio. Y cuando decimos que la propiedad intelectual está protegida por el artículo 61 de la Constitución Política, decimos que precisamente que está protegida por la Constitución Política y decimos de dónde viene esa información. Cuando yo suscribo el contrato para hacer estas capacitaciones, entrego la explotación económica de estas presentaciones. Estas presentaciones son del Ministerio de las TIC, pero los derechos morales sobre esta presentación son mías, tanto de sus aciertos como de sus equivocaciones. Porque los derechos morales en las obras artísticas o literarias nunca se entregan. Algo muy importante que entendamos aquí. Por ende, si el ministerio quiere utilizar esta presentación, lo puede hacer porque es el dueño de esta presentación, pero debe decir que esta presentación fue creada por Carlos Ernesto Lucio Bonilla. ¿Este ejemplo para qué? Para entender un poquito lo que es la propiedad intelectual. ¿La propiedad intelectual se puede ceder? Sí. ¿La propiedad intelectual se puede licenciar? Sí. ¿La propiedad intelectual se puede vender? Sí. Sin embargo, los derechos morales, no económicos, morales. ¿Cuál es el derecho moral que yo tengo sobre esta presentación? Pues que se diga que yo la hice. Derecho moral que tiene también obligaciones, porque también soy responsable de las equivocaciones que se presenten en ella, ¿no? Muy bien. Entonces, ese ejemplo para decir que la propiedad intelectual se protege en la Constitución de 1991 a través del artículo 61, que dice que el Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley. ¿Qué hace la propiedad intelectual? Este derecho protege toda creación del intelecto. ¿Y cuáles son las creaciones del intelecto? Pues son las creaciones que salen de la mente, del esfuerzo intelectual del individuo. ¿Esta presentación de dónde salió? Salió de mis conocimientos. ¿De mis conocimientos a través del conocimiento de los otros? Claro, a través del conocimiento de los otros. Me acudí al conocimiento de otros para hacer esta presentación? Sí, claro que sí. Al conocimiento solo se llega a través de pequeños pasos. Las revoluciones tecnocientíficas son hechos profundamente aislados en la historia de la humanidad. Nosotros los que creemos en la propiedad intelectual debemos creer que a través de pequeñas aproximaciones vamos a hacer pequeñas mejoras sobre el conocimiento y vamos a poder prestar mejores servicios y vamos a poder
de alguna manera generar un valor agregado y por ende una plusvalía, unos recursos económicos para nuestro propio beneficio. Sin embargo, como existen diferentes categorías de creación, las leyes diferencian entre dos tipos de propiedad intelectual. Y estas son las dos tipos de propiedad intelectual que nosotros vamos a analizar, que son la propiedad industrial y comercial, que se protege a través de la propiedad industrial, y los derechos de autor, que son las creaciones intelectuales como los libros y las obras artísticas. Sigamos. Aquí lo podemos ver de manera gráfica. La propiedad intelectual es una disciplina normativa. Decimos que es una disciplina normativa, pues porque es un compendio normativo. Podemos decir que la propiedad intelectual se sitúa, o el derecho de la propiedad intelectual se sitúa en el derecho económico, pero también podemos decir que se sitúa en el derecho constitucional, pero también podemos decir que se sitúa en parte en el derecho penal, pero también podemos decir que se sitúa en el derecho comercial, etcétera, etcétera. Entonces, una disciplina normativa que protege las creaciones intelectuales provenientes de un esfuerzo, trabajo o destreza humana, dignos de reconocimiento jurídico. Y vale la pena acentuar el punto dignos de reconocimiento jurídico, porque la propiedad intelectual no protege, por ejemplo, no patenta cosas que no tengan utilidad. La propiedad intelectual no protege cosas que no tengan ninguna utilidad para la humanidad. Entonces son cosas, las que se protegen, son cosas que tienen una utilidad. Una utilidad y que son provenientes de un esfuerzo o de una destreza humana. Y entonces vemos aquí básicamente cuatro categorías que nosotros las vamos a dividir en dos categorías. Y vamos a desechar las nuevas variedades vegetales, que es un tema que no nos interesa. Vamos a decir que la propiedad intelectual se ocupa de dos temas: de la propiedad industrial y de los derechos de autor. El próximo jueves vamos a hacer la presentación virtual sobre la propiedad industrial y el próximo viernes vamos a hacer la presentación virtual sobre los derechos de autor y los derechos conexos. Por ahora, eso es lo que tenemos que entender. Hoy aprendimos cómo se hace una empresa, cómo se formaliza una empresa. El próximo jueves vamos a aprender cómo se registra una marca. Vamos a aprender cómo se hace una patente, cuáles son sus precios, cuánto vale, dónde se debe hacer el trámite, cómo se debe hacer, etcétera, etcétera. Y el viernes próximo, de hoy en ocho, miraremos lo concerniente a los derechos de autor, cómo hacer un registro de un software, cómo hacer un registro de una obra artística o literaria. Entonces, para nosotros, la propiedad intelectual, para tenerlo absolutamente claro, comprende dos temas. La propiedad industrial, que son las marcas y las patentes, y son las cosas que tienen una utilidad, tienen un carácter industrial y comercial. Y lo otro que vamos a ver son los derechos de autor y los derechos conexos, que es lo que tiene que ver con el registro de nuestros libros, nuestras obras artísticas y nuestros softwares. Propiedad intelectual son dos cosas: propiedad industrial y derechos de autor y derechos conexos. Próximo jueves veremos propiedad industrial y el próximo viernes veremos derechos. Sigamos. Entonces, ¿dónde encuentro lo concerniente a los derechos de autor? ¿Dónde encuentro la legislación
competente a los derechos de autor. La encuentro en la decisión andina 351 de 1993. ¿Y por qué dice decisión andina? Bueno, pues porque los países andinos nos pusimos de acuerdo para tener una norma que nos rija a todos. Una norma relacionada con los derechos de autor que nos rige a todos. ¿Esta norma nos rige en Colombia? Sí. ¿Esta norma rige en Ecuador? Sí. ¿Esta norma rige en Perú? Sí. ¿Esta norma rige en Venezuela? Sí. Pusimos de acuerdo y tenemos una norma común a través de la suscripción de los ministros y después de la ratificación que tuvo en el Congreso de la República. Esta es la norma que rige los derechos de autor en Colombia. La decisión andina 351 de 1993. ¿Y qué protege esta norma? Esta norma protege los derechos de autor y conexos, que es un mismo paquete. ¿Y qué son los derechos de autor? Bueno, son los derechos de autor, son las obras literarias y artísticas que se hacen. Una obra literaria, 100 años de soledad. 100 años de soledad, ¿quién la hizo? García Márquez. Cada vez que se vende un libro de García Márquez de 100 años de soledad, ¿García Márquez recibe unas regalías sobre esa obra? Sí. Cada vez que se... una obra artística, La bicicleta de Carlos Vives. La bicicleta de Carlos Vives es una obra artística. Cada vez que se pone la bicicleta en un establecimiento comercial, ¿el señor Carlos Vives recibe regalías? Sí. ¿Por qué proteger la propiedad intelectual? Para obtener unos recursos económicos. ¿Dónde encuentro la normatividad que rige los derechos de autor? En la decisión andina 351. Derechos de autor. ¿Y cuáles son los derechos conexos a los derechos de autor? Pues hombre, los derechos conexos a los derechos de autor que están en la misma categoría son aquellos que se han incorporado a los derechos de autor por su indudable contribución a la difusión de las obras a través de intérpretes y ejecutores. Entonces, por ejemplo, hay una obra artística que se llama, Agustín Lara escribió Cielito Lindo, pero ha sido interpretada de manera magistral por Pedro Vargas. ¿Quién es su intérprete? ¿Pedro Vargas tiene derechos sobre su interpretación de Cielito Lindo? La respuesta es sí. ¿El software se asimila a esto? Sí, el software se asimila a esto. El software no se asimila a la propiedad industrial. El software se asimila a los derechos de autor. ¿Por qué? Porque cuando yo hago un software es como si estuviera haciendo una canción o una obra literaria, utilizando un mismo lenguaje, desarrollo una aplicación que me sirve para algunas cosas. Pero digamos que es la utilización de un lenguaje. Digamos que cuando se escribe una canción no hay nada nuevo. Es posible que no haya nada nuevo. Canciones sobre el amor, se han escrito millones de canciones sobre el amor. Pero la forma de interpretarla, el orden de las palabras, la organización de la melodía hacen que cada obra sea única y que por ende tenga la posibilidad de protegerla. Los discos compactos, los fonogramas también tienen derechos de autor. Los productores de obras disqueras también tienen derechos de autor. Y las emisoras de radio y televisión también tienen derechos de autor. Pensemos, por ejemplo, en los derechos de una transmisión en televisión o en radio. Pensemos, por ejemplo, en los derechos en la organización de una tanda de música electrónica. Pensemos en los derechos sobre una transmisión deportiva de un canal de televisión. Pensemos en la interpretación que se hace
de una obra artística, como por ejemplo de Shakespeare, o la interpretación que hacen los teatreros de la Candelaria sobre Hamlet, o pensemos, todo eso es susceptible de ser registrado como derechos de autor. ¿Y dónde encuentro las normas que protegen los derechos de autor en Colombia? En la decisión andina 351 de 1993. Sigamos. El otro gran paquete de la propiedad intelectual que nos compete y que vamos a desarrollar en nuestra próxima cita virtual el jueves próximo es la propiedad industrial. ¿Y dónde encuentro la regulación que protege la propiedad industrial? La encuentro en la decisión andina 486 del 2000. Decisión andina, ¿por qué? Pues porque nos pusimos de acuerdo cuatro países para tener una misma legislación sobre el particular. ¿Qué protege la propiedad industrial? ¿Protege las obras artísticas y literarias? No. ¿Por qué no protege las obras artísticas y literarias? Porque las obras artísticas y literarias están protegidas por los derechos de autor. Entonces, ¿qué es lo que protege? Protege la propiedad industrial. La propiedad industrial protege un conjunto de bienes intelectuales que por su naturaleza industrial y comercial y habida consideración de sus particularidades especiales, disponen de protección legal. Este es el caso de los inventos, de los modelos de utilidad, de los diseños industriales y de los signos distintivos. Vamos a ver rápidamente esto qué significa. Pues hombre, que lo que es protegido en la propiedad industrial tiene que tener un grado de innovación, porque es un invento. Debe ser original, significa que no puede ser una réplica, una copia de otra cosa. Y debe tener una utilidad presente o futura para la humanidad. Me pregunto yo si yo puedo patentar un yoyo de chicle. ¿Qué utilidad tiene un yoyo de chicle? Pues muy poca. Yo tenía, y pongo este ejemplo porque me parece que es muy descriptivo, un amigo que me decía, un poco loco, que él se había inventado un aparato para que cuando uno estaba en la casa, en el apartamento, se pudiera comunicar con la portería. Yo le decía, señor, pero es que eso es un citófono. No, pero es que este es un citófono especial. No, ese es un citófono. ¿Puedo yo patentar otro citófono? No, ya está patentado. Ya lo patentó un señor y ese señor está obteniendo las regalías por ese citófono. Que usted quiera obtener regalías por ese citófono es algo que se escapa de las posibilidades de la propiedad industrial. ¿Puedo yo, eso sí, organizar a un grupo de genios para que desarrollen una app importantísima o para que desarrollen un sistema operativo súper sofisticado? Sí, lo puedo hacer y es susceptible de ser cedido a otro, ser transado a otro a través de contratos de cesión o de concesión o de lo que yo quiera. Pero la propiedad industrial tiene las siguientes características. Es un bien intelectual, tiene una naturaleza industrial y comercial y debe ser particular, debe tener unas particularidades propias de que la hagan original para que sean protegidas por la propiedad industrial. Por ejemplo, tal es el caso de los inventos, modelos de utilidad y diseños industriales y signos distintivos. Empecemos con los signos distintivos muy rápidamente porque esto va a ser objeto de nuestra próxima charla. Pero los signos distintivos son las marcas. Las marcas son signos distintivos. ¿Puedo proteger yo los signos distintivos? Sí.
Un ejemplo de una marca de un producto. Un ejemplo de una marca de un producto. Pues hombre, hay de todo. Un producto es un celular o un computador. La marca Apple es una marca de un producto. Es una marca supremamente protegida porque es una marca muy valiosa. Un ejemplo de un servicio también protegido que tiene un interés comercial. Por ejemplo, los bancos. Davivienda es una marca de un servicio. Un servicio público es más, un servicio bancario. Y bueno, hay otros, para no extendernos en las cuñas, pero podemos decir también que, por ejemplo, Movistar presta un servicio y que, digamos que la marca, Colombia Digital 4.0 es una marca de un servicio que presta el Ministerio de las TIC. Y un producto, pues son miles, miles de productos. Dijimos del producto de Apple, pero podemos hablar de otros productos como esferos Lamy o como gafas Ray-Ban o como autos Renault. Eso se protege a través de los signos distintivos. Los inventos. ¿Qué es un invento? Un invento debe tener una innovación, debe tener un grado de innovación, debe tener una utilidad y esos inventos son patentables. Pongamos un ejemplo de un invento. El teléfono fue patentado. Cuando el teléfono pudo tener una cámara de fotos, el teléfono con cámara de fotos también fue patentado. Una máquina de coser, una máquina de coser fue un invento. Antes de existir la máquina de coser, alguien cuando se la inventó, la patentó. Y al patentarla, tuvo 20 años de protección por esa patente. Pusimos de ejemplo también el motor a combustión. El motor a combustión fue uno de los primeros in inventos que hubo en la humanidad. Un invento que tiene una utilidad. Hombre, pues todos los medicamentos, el acetaminofeno, la penicilina, son inventos que han tenido grandes utilidades y que han sido protegidos durante mucho tiempo. Los modelos de utilidad es cuando desarrollo un modelo que mejora en algo la prestación de una herramienta. De eso saben mucho los diseñadores industriales. Yo no me voy a centrar en ese tema, pero por ejemplo, todos los diseños de la Bauhaus alemana son diseños industriales muy importantes que mejoraron el desempeño de miles y miles de cosas en la humanidad y son sujetos a la protección de la propiedad industrial a través de modelos de utilidad. Y diseños industriales también son protegidos. También es algo que saben mucho los diseñadores industriales o los diseñadores artísticos, y es cuando a través de un diseño mejoro la funcionalidad de un objeto. Un ejemplo muy clásico es el de las planchas. Las planchas antes eran grandes y pesadas, y ahora hay planchas que parecen prácticamente que supersónicas. Vamos a dejar ahí y vamos a seguir. ¿Qué diferencias hay entre los derechos de autor y los derechos de propiedad? Hombre, es muy importante distinguir sus diferencias. Mediante los derechos de autor se protege la creación intelectual sin que importe si dicha creación es buena y útil y la destinación que pueda tener. ¿Cuál es la utilidad de Cien Años de Soledad? Pues algunos diremos que la cultura. O de la canción de la bicicleta, pues alegrar el espíritu. Pero no encontramos en eso una utilidad comercial, encontramos una utilidad comercial, pero no encontramos una utilidad industrial. Entonces, a diferencia de los derechos de propiedad industrial, los derechos de autor, que son importantísimos,
Cuando estamos en los derechos de autor, estamos en el mundo de la estética, estamos en el mundo del espíritu, estamos en el mundo de las percepciones de los sentidos. Hay obras de arte que para algunos son, tienen valores muy profundos y que para otros pueden no tener ninguno. A diferencia de la propiedad industrial, en el campo de la propiedad industrial estamos hablando de inventos que tienen que tener una novedad y que tienen que tener una aplicación industrial y una utilidad. Pues aquí hay una primera gran diferencia entre los derechos de autor y la propiedad intelectual. La propiedad industrial. Está mal la... Esta diapositiva, esta filmina, porque es diferencias entre derechos de autor y propiedad industrial. Un error mío. Derecho de autor. Error de autor. Por medio de los derechos de autor, se le concede al creador y solo a él los denominados derechos morales de carácter personalísimo. Por ejemplo, este error que está en esta presentación, está en el título. El título es Diferencias entre derechos de autor y propiedad industrial. Me ocupa solamente a mí. Es un error personalísimo y que hace parte de los derechos morales que hay sobre esta obra. A diferencia de los derechos de propiedad industrial, que los derechos de propiedad industrial se obtienen con el registro de la patente. Cuando yo registro mi patente es cuando yo puedo hacer protección de estos derechos y puedo ir al Estado a decirle al Estado que me proteja los derechos que tengo sobre mi creación del intelecto. Los derechos de autor no requieren registro y es prácticamente que universal, mientras que las patentes requieren de registro y tienen un carácter territorial. Y aquí hay una cosa muy importante. Cuando yo registro una patente en Colombia, ¿debo registrarla también en otros países donde la quiera comercializar? La respuesta es sí. Por eso, por ejemplo, las empresas farmacéuticas registran sus obras artísticas, sus fórmulas químicas de distintos medicamentos, lo registran en distintas partes del mundo. Y entonces, mientras que los derechos de autor también requieren un registro, pero lo hago ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor y prácticamente que es oponible ese registro en cualquier parte del mundo, porque es mi creación artística o literaria, los derechos de propiedad industrial requieren un registro, una patente, para que podamos protegerlos. Muy bien, sigamos. ¿Para qué le sirve la propiedad intelectual? ¿Para qué sirve la propiedad intelectual en las MIPYMES? Acá. Bueno, ¿por qué debo yo hacer los registros de mi propiedad intelectual? Hombre, para evitar que otros me imiten o copien, para que otros se aprovechen de mi inventiva, para que otros se aprovechen de mi buen nombre, para que otros se aprovechen de el prestigio que he logrado a través de muchos años de esfuerzo. ¿Y cuando lo registro, puedo ir a la jurisdicción para obtener protección? La respuesta es sí. Si alguien me está imitando, si alguien se está aprovechando de mis conocimientos, de mi marca, de mis registros, de mi propiedad intelectual, puedo ir a la jurisdicción, al Estado, a la Superintendencia de Industria y Comercio, a la Dirección Nacional de Derechos de Autor y decirles, señores, por favor, protéjanme mis derechos sobre la propiedad intelectual registrada. Cuando yo registro una marca, el conocimiento de la marca mejora el precio de mis productos. Obviamente, me ponían un ejemplo que era muy importante.
Fotocopiadora Aurus. Fotocopiadora Aurus. Hay miles de fotocopias en la ciudad. Pero Fotocopiadora Aurus tiene un prestigio. ¿Por qué? Pues porque ya tiene 4 o 5 locales, porque ha aprendido a sacar fotocopias de manera más rápida y adecuada, porque presta servicios 24 horas, porque puedo franquiciar mi nombre y mi marca y puedo entregarle a otros todos estos conocimientos para que hagan una franquicia en un barrio deprimido de la ciudad o en alguna parte de la ciudad o en otra ciudad del país donde no haya Aurus. Pensemos que yo mis paletas Caliche las vendo en Ibagué, pero también las quiero vender en Pitalito, también las quiero vender en El Rosal, también las quiero vender en Fusa, también las quiero vender en... Puedo franquiciar mis paletas y vendérselas a otras y de esa manera tener un provecho tanto el dueño de la marca como los franquiciados. De esa manera puedo subir el precio de mis productos y mi marca obtiene un valor en libros mayor al que tenía. Me permite hacer adaptaciones al producto que protegí. Claro, si ya tengo un producto protegido, cualquier mejora que le haga a ese producto es susceptible de ser también protegida. Me permite mejorar mi producto a través de mi registro y protegerlo ante terceros que quieran copiarlo. ¿Me permite saber que no infrinjo la propiedad intelectual de otros? Claro que sí. No quiero infringir la propiedad intelectual de otros y no quiero estar en ese problema, porque esto es un delito. Infringir la propiedad intelectual es un delito. Y el hecho de que sea un delito significa que no es un tema meramente patrimonial, sino que es un tema penal. Y si yo infrinjo la propiedad intelectual de otros, puedo irme a la cárcel. Por ende, debo cuidarme mucho de no infringir la propiedad intelectual de otros y proteger la propia. ¿Me permite posesionar mi empresa, mi producto y mis servicios? Correcto. Me permite posesionar mi empresa. Es imposible posesionarme, tener una empresa grande e importante si no tengo un producto que proteger. Me permite valorizar mi empresa. Me permite hacer contratos y suscribir contratos con otras personas. Me permite obtener franquicias. Me permite obtener licencias. Me permite vender mis productos a otros. Me permite en algún momento dado vender mis invenciones. Me permite en algún momento dado vender mis franquicias. Y una cosa muy importante, me permite innovar sobre lo que ya he innovado. Eso sí que es importante. No hay innovación si no hay propiedad intelectual. Si no existiera la propiedad intelectual, algunos dicen que viviríamos en las cavernas. Si no hubiera habido alguno que dijo, si no hubiera habido remuneración económica por los inventos, nadie hubiera querido hacer inventos. Dicen algunos que la propiedad intelectual se inventa cuando un rey inglés le pide a sus súbditos que inventen un reloj que no sea de péndulo y que sea muy preciso para llevarlo en la navegación en el mar y evitar accidentes. Y puso 1000 libras esterlinas para el que lo pudiera crear. Y de hecho alguien fue capaz de hacerlo y se llevó ese gran botín. Cuenta también la historia que en 1900, a principios de 1900, con la Feria Mundial en París, nadie quería mostrar sus inventos por miedo a que los copiaran. Y entonces la Feria Mundial Industrial y Comercial de París fue un fracaso precisamente porque no existía la propiedad intelectual y no permitía que la gente mostrara sus inventos y por miedo a que los copiaran otros, nadie mostró sus inventos. Muchas gracias. Entonces no puedo innovar si no tengo propiedad intelectual. Sigamos.
¿Quién protege mi propiedad industrial? Mi propiedad industrial es protegida a través de la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria, ¿qué es una superintendencia? Es una entidad adscrita o vinculada, en este caso al Ministerio de Comercio. Es una entidad de carácter técnico. Es una entidad que busca fortalecer a las empresas. Es una entidad que busca la protección del derecho a la competencia. Es una entidad que busca la protección de la propiedad intelectual. Es la entidad encargada de la entrega de las marcas, de la protección de las marcas. Es la entidad encargada de la protección de las patentes, de la empresa de la registro de las patentes, de determinar si las patentes, si hay patentes como la que yo quiero patentar en alguna otra parte del mundo y si mi invento es susceptible de patentar, de determinar si mi invento tiene un carácter innovador y una utilidad presente o futura para la humanidad. Es la Superintendencia de Industria y Comercio. En este caso, cuando yo voy a registrar una marca, ¿dónde lo hago? En la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Cuándo voy a aprender a registrar una marca? En la capacitación del próximo jueves. ¿Cuándo voy a aprender a registrar una patente? En la capacitación del próximo jueves. Muy bien. Y la otra entidad importante es la Dirección Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del Interior. Esta es una unidad administrativa especial adscrita al Ministerio del Interior. Es la responsable del diseño, administración y ejecución de las políticas del gobierno en derechos de autor y derechos conexos para el fortalecimiento y la cultura de respeto a los mismos. Entonces, cuando yo quiera registrar unos derechos de autor, lo hago ante la Unidad Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del Interior. Para terminar, quiero contar una anécdota que me parece muy, muy ilustrativa. Hace ya varios años, tal vez más de 10, yo estaba trabajando en el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda es tal vez la empresa más importante y grande del país, porque es una empresa que aglutina a la Dirección de Tesorería, a la Dirección de Apoyo Fiscal, a la Dirección de Crédito Público, a la Dirección de Presupuesto, etcétera, etcétera. A la ADIAN, a la Dirección de Impuestos y Aduanas. Y resulta que en ese momento se requería un sistema, un software que permitiera que todas estas entidades que hacen parte del Ministerio de Hacienda pudieran comunicarse para hacer un sistema presupuestal. Entonces, en ese momento yo trabajaba con el Ministerio de Hacienda y consultamos a las grandes empresas desarrolladoras de software del mundo. Entonces, se consultó a la Oracle, se consultó a Microsoft y a muchas otras. Esto era a través de unos créditos del Banco Mundial y el Banco Mundial asesoraba al ministro en esta particular. La decisión del Estado fue desarrollar un software in situ, no comprárselo a Oracle porque valía muchísimo más de lo que valía desarrollarlo in situ. ¿Y qué hizo la nación? Contrató 40, 50, 60 programadores de software. Los sentó en un edificio y los puso en la cabeza de una persona a desarrollar un software que creó lo que hoy se llama el CIF, que es el Sistema Integrado de Información Financiera, que es el sistema presupuestal que utiliza la Nación, el Ministerio de Hacienda y las entidades territoriales. Este es un producto criollo muy importante que se registró. Yo como abogado en esa época hice las gestiones para registrarlo ante el Ministerio del Interior, ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Y otro ejemplo muy ilustrativo es el MUISCA. El MUISCA es el sistema que tiene la Nación para hacer fiscalización aduanera y tributaria.
También fue un desarrollo nacional, también fue un desarrollo hecho por ingenieros desarrolladores colombianos que desarrollaron un sistema para las necesidades del país que ha sido supremamente útil y supremamente importante para la nación y que ha sido un instrumento fiscal y financiero de gran utilidad para todos, para el Estado colombiano. Muy bien, hasta aquí llega nuestra presentación. Dejamos la puerta abierta a preguntas. Todas las preguntas son bienvenidas. Y quedo entonces a su disposición. Muchas gracias.
Ya. Bueno, nos hicieron aquí unas preguntas, vamos a tratar de contestarlas. La primera pregunta nos la hace Juancho Castro. Pregunta si existe una propiedad intelectual en otro país, se podría registrar en Colombia. Entonces, vamos a aclarar este tema muy bien. Recordemos que la propiedad intelectual se divide en dos: propiedad industrial y derechos de autor. La propiedad industrial son las marcas y las patentes. Los derechos de autor son las obras literarias, las obras artísticas o el software. Entonces, en principio, las marcas se deben registrar en todas las partes donde yo quiero comercializar mi producto. Si yo quiero comercializarlo en Ibagué, Cartagena y Santa Marta, debo registrar mi producto en Ibagué, Cartagena y Santa Marta. Ahora, ¿puedo tener una marca nacional? Sí, también puedo tener una marca nacional y entonces puedo registrar una marca nacional. Si voy a comercializar esa marca en los Estados Unidos, ¿debo registrar mi marca en Estados Unidos? Sí, debo registrar mi marca en Estados Unidos. Si la quiero comercializar en Mozambique, ¿la debo registrar en Mozambique? Sí, la debo registrar en Mozambique. ¿Las patentes se deben registrar en todas partes? Sí, las patentes se deben registrar en todas partes. Si yo registré una patente en Colombia, ¿la puedo registrar en México? Sí, la puedo registrar en México. Si ya está registrada en México y la quiero registrar en Colombia, ¿la puedo registrar en Colombia? Sí, la tengo que registrar en Colombia para poder hacerla oponible ante terceros. Eso es en el campo de la propiedad industrial. En el campo de los derechos de autor, la cosa es distinta, porque en principio, Carlos Vives con su bicicleta y Shakira son los dueños de esa obra artística y en principio nadie en ninguna parte del mundo debería podérsela copiar. Y en principio tendrían derecho a ir a cualquier jurisdicción en cualquier parte del mundo para que le protegieran sus derechos sobre la bicicleta, sobre la canción, la bicicleta, ¿no? Bueno, entonces, así de sencillo. Esa fue la primera pregunta. La segunda pregunta es Alfonso Mayorga. Nos pregunta si las ideas se pueden proteger. La respuesta es sí. Precisamente la propiedad intelectual es para proteger las ideas. Lo que vale en el mundo de hoy es proteger las ideas. Las ideas valen más que la propiedad privada o la propiedad física. Poníamos el ejemplo de las farmacéuticas. Las farmacéuticas valen en bolsa miles de millones de dólares. Y esos miles de millones de dólares están representados en fórmulas matemáticas, fórmulas químicas, que son valoradas en sus libros de contabilidad de manera mucho mayor que lo que valen sus activos como activos físicos, como lámparas, muebles, computadores, escritorios o edificios. Entonces, precisamente lo que se quiere proteger es, son las ideas y lo que vale en el mundo de ahora es, son las ideas más que la propiedad física. Giovanni Castellanos nos pregunta, ¿cuánto cuesta el registro en la Cámara de Comercio y en la DIAN? La respuesta es la siguiente. En la Cámara de Comercio, el registro de una empresa vale en relación a el capital suscrito y pagado de la misma. Como nosotros hablamos de empresas pequeñas, microempresas, que tienen un capital menor a los 400 millones de pesos, el valor del registro es muy bajo, por lo que creo yo que todos podemos registrar una empresa. Si registramos una empresa con 2 millones de pesos, el registro registro no debe valer más de 20.000 o 30.000 pesos. ¿Cuánto vale el registro en la DIAN? Nada. La DIAN no nos puede cobrar por registrar nuestra empresa. Gracias.
Bueno, con eso damos por terminado nuestro bootcamp TIC legal, propiedad intelectual para las MIPYMES en Colombia. Nos vemos el próximo jueves a las 2 de la tarde con nuestra presentación sobre propiedad industrial para MIPYMES en Colombia y el próximo viernes con nuestra presentación de derechos de autor para las MIPYMES en Colombia. Gracias.